10 puntos a este lado. Una cosa. Mirar el reloj. Antes habéis estado 4 minutos para empezar. Ahora en lo habéis hecho. Hay que ponerse de mala leche. Si queréis, me pongo siempre de mala leche. Yo lo que quiero es que estéis motivados haciendo las cosas. ¿Vale? Pues venga. ¿La ha subido 10 puntos a este lado? Pues volver al marcador donde estaba ahí. Volver al marcador donde estaba ahí. Venga, rápido, volver al marcador donde estaba ahí. Venga, todos sentados, espalda con espalda. Sentaros. Ahora, este es un punto para los pares 1, 2, son 3, y vosotros 3 o 4. 4, 4, 8, 8 y 3, 11. 11 puntos, volvéis al centro. Bueno, quedaros ahí quietos. Y de los otros sería 1, 2, 3, los puntos. Está en el punto 1, estamos contabilizando. 1, 2, 3 puntos, vosotros sería 6, 3, 9. 6, 3, 9, vosotros 9, 12, 15, 18, 22, 26, 32. 32 para este lado. ¿Vale? Bien. Pues ya acaba el juego y han ganado el grupo impar ha ganado de paliza. No nos da tiempo a hacer una en la que se jueguen todos, pero podíamos hacer lo del tren. Si digo tren, que los pares y los que la diferencia os la jugáis los paros y los impares, y solamente hay que hacer lo siguiente: pasar por esta línea de aquí y volver por la última que hay allí, o sea, la última puerta de vuestro lado, entre la pica y los aros, y allí entre las dos picas, yendo alrededor de la pista, agarrado a trenecito. Así, sí. Y vosotros exactamente igual, los impares. El que gane, gana 40 puntos. Tenéis que salir todos unidos desde el centro. Si no estáis unidos aquí, no podéis salir. ¿Lo entendéis? ¿Entendido? ¡Tren! Sentaros allí, venga, ir y sentaros rápido.